redes eléctricas que estamos sufriendo lo de décadas de no invertir, y lo vamos a solucionar y la vamos a mejorar. Estamos trabajando en cada una de las áreas de Higüey, porque hoy la Altagracia es una de las principales provincias, entre las cinco principales provincias de la República. Porque lo reconstruimos hace 3 meses que lo entregamos después de 30 años de construcción y sin tocarlo. No solo por eso, sino porque este polideportivo y muchas obras de toda la región se hicieron con la investigación que mi padre hizo como Contralor General de la República y con los 39. Íntegro, firme, honesto, que lo fue don Antonio Guzmán Fernández. Y aquí, además de esta obra, hicimos el hospital de Villahermosa, hemos hecho asfaltado, aceras y costeras, arreglado. En los próximos días, inauguramos el malecón de la Caleta y oigan bien, además hemos hecho sin precedente aceras y contenes en Villahermosa, asfalto. ¿Y qué viene? Vienen muchas cosas, entre ellas la avenida que va a unir a Caleta con la carretera de entrada para que tenga su acceso. Y estas tres provincias saben que hay una demanda de empleos extraordinario por el turismo. Estas provincias saben que estamos impulsando las zonas francas y también vamos a tener una nueva zona franca en Villahermosa en los próximos años. Seguro médico a
todos los dominicanos, más vivienda a toda la población. Eso es la justicia social que soñó José Francisco Peña.